Sí, yo creo que esta situación hay que un poco informar con la veracidad a todo nuestro pueblo cruceño, a los yapacaneños. Acabe de decir de que Luis Fernando Camacho ha eludido más de tres veces a una citación a la ciudad de La Paz. Aquí todo boliviano, boliviana, está sujeto a las leyes bolivianas y nadie puede eludir a la justicia. Este sujeto se creyó inmune. Ni nosotros, diputados, senadores, alcaldes, concejales, estamos libres de esta situación. No somos inmunes, igual tenemos que acudir cuando la justicia así lo requiera, cuando nos llame. Este gobernador no ha asistido a dos o tres citaciones a la ciudad de La Paz por el caso del golpe de Estado 1 y de alguna manera hoy se ha ejecutado esta orden de aprehensión y se ha remitido a la ciudad de La Paz para que pueda ir a hacer su declaración informativa. Como no ha querido declarar, no quiere dar mayor informaciones, la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez, ha dictado 4 meses de detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. El año 2019, Luis Fernando Camacho ha causado zozobra, luto. Ha sido parte de un cogobierno dictador que en su momento han causado más de 36 muertos. Y él tiene que aclarar lo que han dicho en muchos medios de comunicación. ¿Quién ha financiado? ¿Quién ha pagado a los militares? ¿A los policías? ¿De dónde ha salido esa plata? Entonces nosotros queremos esas respuestas de parte de este sujeto que se rehúsa a dar mayor información. Nosotros estamos a la espera que de alguna manera se dicte un juicio justo. Aquí no se está haciendo persecución política. Creen que estos sujetos, cuando cometen delitos en el departamento de Santa Cruz, se escudan en el denominativo de persecución política. No, señores, aquí hay leyes que se tienen que respetar y todos ciudadanos estamos obligados a respetar las leyes bolivianas. Y este sujeto va a tener que responder. Y a los administradores de justicia les decimos que hagan su trabajo como corresponde. Las víctimas, los familiares, el muerto que ha habido que Yapacaní está exigiendo justicia, resarcimiento por todos esos daños ocurridos. Y sobre los acontecimientos que están aconteciendo, actos de violencia en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, el grupo de investigadores internacionales que han venido a nuestro estado, a Bolivia, han sugerido a nuestro gobierno nacional la desarticulación de estos grupos paramilitares armados que se llaman Unión Juvenil Cruceñista. Estos sujetos tienen que ser desarticulados. Los ha dicho el mismo organismo internacional que ha venido a entrevistarse con todas las víctimas y ha visto de cerca lo que ha ocurrido el año 2019. Por lo tanto, nosotros también como autoridades exigimos al Ministerio de Gobierno, al Ministerio Público, la desarticulación de estos energúmenos que siguen causando hoy por hoy zozobra en el departamento de Santa Cruz, saqueando las instituciones del Estado, saqueando los domicilios particulares de las autoridades electas, las autoridades designadas, entonces de los dirigentes. Entonces nosotros no podemos permitir más que estos sujetos queden libres. Y aquí en la provincia de Chilo hay todavía sujetos en el municipio de San Carlos, Buenavista, La Arboleda, grupos de la Unión Juvenil Cruceñista que deberían ser aprehendidos. Aquí la justicia tarda, pero les va a llegar. De alguna manera no vamos a permitir que estos sujetos sigan causando zozobra. Es más, vamos a sugerir a nuestro gobierno nacional que todas las instituciones descentralizadas en el departamento de Santa Cruz se vengan a nuestro municipio. Quisiéramos tener aquí una isla departamental. Quisiéramos tener una ABT departamental, una fiscalía departamental, un SENASAC departamental. Aquí Yapacaní le va a brindar todas las garantías posibles y necesarias para que puedan funcionar normalmente las instituciones del Estado. Entonces nosotros vamos a hacer conocer esto a nuestro hermano presidente para que de alguna manera, en coordinación con nuestra dirigencia, puedan venirse estas instituciones a municipio de Yapacaní y no estén en Santa Cruz, así como están haciendo estos vándalos, saqueándolos.